Hola Carlos, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, Diego. Buenas tardes. Oh, hola. Bo, bo, bo. Buenas pizzas, buenas tardes. Buenas, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ok. Carlos, gracias por compartir. Hola, Carlos, gracias por el like. Hola, Algamer. Creo que estoy de ayer, ¿no? Hola, Jesús, gracias por el like. Creo que estaba un poco atrasada las notificaciones. Qué raro. Buenas. Hola, Luis García, gracias por el like. Bienvenidos. Bueno, a ver, déjame hago algo. Quiero checar algunas cositas. Antes de empezar, quiero hacer un... Ok. Que estaba probando más cosas. Buenas, ¿cómo estás? Hola, José. Hola, Carlos. Hola, Jesús. ¿Cómo están? Buenas tardes. Creo que hice el directo muy temprano, ¿saben? Jesús, gracias por compartir. Bueno. A ver, ¿de qué se trata el día de hoy? El día de hoy vamos a estar justo hace directo ahorita. Tengo un torneo de Wild. Más tarde va y te cae. Adiós, José. Perdón, perdón. Creo que hice el directo muy temprano, ¿no? Sí, hice el directo muy, muy, muy temprano. Qué raro, ¿no? Y es que creo que voy a empezar a hacer los directos a esta hora. A las 7 o a las 8. Para hacer ya los directos más continuos. Y, ¿cómo se dice? No, perder mucho tiempo ya en la noche, pero no sé cómo ustedes piensan. Ok. Hola Alex, Guirón, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti también, guapo. ¿Cómo has estado? Apenas voy a empezar a... Estamos empezando en directito. Llevo, ¿qué? 3 minutos nomás. Y... El día de hoy vamos a jugar. ¿Cómo se le llama? Mira, no, en sí no tengo muchas cosas que jugar. A ver. A ver, quiero cambiar algo. Night. Hola, Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tardes, ya. A ver. Quiero. Quiero cambiar esto. Ahí está. Ahí está. Buenas, Guillermo, ¿cómo estás? Ya a esta hora estoy desocupada, así que sí, por mí, bien, en serio, Luis, en serio. Es que creo que mi hora casi siempre era en la noche. Y la verdad es que creo que había muchos problemillas a veces, por lo mismo de que, como hay mucha gente que ya está muy tarde en donde ven mis directos, dije, pues voy a empezar a hacer los directos más temprano. Y más seguido, porque ya esta semana voy a hacerlos todo. Todos seguidos, todos los días, eso espero. Y la buena noticia es que ya termina el semestre, ya termina el semestre, así que voy a estar libre casi toda la semana. Hola Fidel, Ernesto, gracias por el like, bienvenido. Saquen el Apex, no, no tengo el Apex. ¿Por qué no son las preguntas y respuestas para cambiar el ambiente? Sí, un preguntas y respuestas. Tenía pensado. Hola Luis Hernández, bienvenido, gracias por el like. Tenía pensado, jugar al... ¿Cómo se llama? Se llama... A ver, aquí lo tengo, de hecho, el juego. ¿Cómo se llama el juego? Al... Ah, no, no te... El Five Nights Funky. No, ¿cómo se llama el juego de ritmo de la vez pasada? Hola, Cano. Gracias por el like. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola. Sí, ahora sí estoy en vacaciones. ¿Cómo se dice? Pasé todas mis materias ahora sí de la carrera, así que ya, uff, 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 ya estoy. Estoy más libre. Hola Martín, gracias por el like. Bienvenido Martín. Hace mucho que no te veo por acá. ¿Cómo has estado?
Buenas noches. Digo, ¿por qué siempre digo noches? Son tardes ahorita. Tardes ya. A ver. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Martín. ¿Y tú cómo has estado? Nos saca de Latinoamérica. Sí, los voy a sacar de Latinoamérica ahora. Un minuto. Estoy cambiando la música de Undertale de fondo. Ahí está. Es que me gusta mucho la cancioncita de Snowwind. ¿Cómo se llama la canción de fondo? Es la canción de Undertale. Es del pueblo de Snowwind. Bueno, la que está de ahorita de fondo. No sé cuál decía. Soy. Sacan de aquí. ¿Dónde, Cano? Te saco. De Latinoamérica. Vente a vivir conmigo. Todo bien, es mucho trabajo. En serio, Martina, espero que te vaya muy bien. En serio, en tu trabajito. Espero que sí. Ahorita, pues como les digo, estoy muy feliz porque ya terminé el semestre. Literalmente pensé que no iba a pasar algunas materias, pero resulta que sí, las pasé. Así que uff. Ah, se siente poderoso. Me siento como que, o sea, es que, mira, les voy a contar. Tenía una materia que sentía que ya la iba a dejar, que no la iba a pasar, pero resulta. ¡Hola! Hola, tostadora, gracias por el like. Resulta que esta materia sí la pasé de panzazo. Acá en donde yo estudio, en la universidad de acá de Monterrey, se tiene que. No, ya no me quieres. ¿Cómo que no te quiero, Cano? Te quiero demasiado. ¿Por qué dices que no? Bueno, resulta que aquí el pase para pasar la materia es de 70 de 100. Y yo pasé una materia que creí que iba a dejar con un 70. Un poderoso 70 con sabor a 100. Me siento. Dios mío, me siento poderosa. Me siento. ¡Uf! ¡Hola, Douglas! ¿Cómo estás, Douglas? ¡Bienvenido! Nunca te vi por acá, ¿sabes? ¡Bienvenido, Douglas! ¿Cómo has estado? Ayúdame, Ruri. Mi país va a tener un presidente. ¿Qué? ¿Un presidente comunista? ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo? No sé mucho de política, ¿eh? Así que no tengo idea de cómo son las cosas allá. Ni siquiera sé cómo son las políticas de acá. De hecho, ni siquiera pude ir a votar porque se me perdió mi INE. Realmente está, pero no puedo decir esa. No puedo decir esa palabra. No puedo decir esa palabra porque, ¡Hola, Brian! ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Espero que... ¡Excelente! Más que excelente. Perfecto. Ahorita... El propósito del directo de ahorita, era que quería jugar al juego del ritmo, que les digo que no me acuerdo cómo se llama, no sé cómo se pronuncia. Pero si ya le dijiste una vez. Sí, pero pues, ¿qué pasó cuando dije esa palabra? Brian, gracias por el like, Brian. Gracias, Brian, por el like. Bienvenido, Brian, ¿cómo has estado? Creo que muy bien. Déjame cambiar la música. ¿Qué es esto? Mystery Spell Place. No, esa no. Pida y Night Punky. Ese mero, Brian. Ese, no lo pongas, que le van a quitar todo. Sí, se me va a quitar todo si lo pronuncio, así que no. Bueno, ese es el chiste de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a jugar ese un ratito. Un ratito chiquito nada más, porque pues quiero intentar acomodar mis cosas, ¿saben? Quiero arreglar todo lo que tengo aquí hecho un cochinero para poder arreglar mi vida. Así que poco a poco voy a ir mejorando. De hecho, otra cosa que les voy a contar. Aquí entre nos aquí, Ersil Kinoka, ¿qué está pasando? Sí, Donizu, bienvenido o bienvenida. Bueno, me estaba comprando ya las cosas para armarme mi computadora gamer. Vamos a jugar el juego que te dije la vez pasada. Ah, sí, cierto, íbamos a jugar ese. Pero es que no lo descargué de tostadora más de rato. Sí, más de rato. A ver. Déjame cierro esto. A ver. Déjenme arreglo esta cosa para que podamos jugar. Uy, me da hipo. A ver. Modo estudio. Y así.
No, 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 modo estudio, no. A ver, acá. Vamos a ponernos a jugar este juego extraño. Porque, no tengo nada más que hacer. Así que vamos a intentar pasarlo. Porque la vez pasada, ¿cuándo fue? El viernes que lo jugué. Me gustó, no me quejo, sí me gustó el juego ese. Aunque no soy tan buena. Así que hay una disculpa si tengo problemillas de coordinación. A ver, ¿dónde está el juego? Ah. ¿Qué nos denom? Gracias por compartir, bienvenido. A ver, déjame pongo esto. Ah, está muy grande. ¿Qué haces por el like? Espero no se escuche tan fuerte. A ver, intento cambiar esto. Para que se pueda. Hola, Genos, ¿cómo estás? Hello, da. General Kenobi. ¿Cómo estás? Soy Sean, pero con otro. ¡Ah, Sean! ¡Sean, what? ¿What? Ya decía yo que quién sos. ¿Quién sos? Pero eres el Sean de... ¿Cómo era lo de los Caballeros del Zodiaco? Nunca vi Caballeros del Zodiaco. Ok. A ver. Vamos a probar este. Para ver cómo nos va. Porque necesito también practicar mucho para... ¿Cómo se llama? Para el Undertale. Porque ese nunca lo... ¿Cómo se dice? No lo pude pasar, el de la mundane. Casi todo un directo completo diciendo que le iba a pasar, pero nunca la pasé. Así que creo que este juego nos puede ayudar, ¿no? Sí, aún me acuerdo cuando me dejaste morir en el... ¡Perdóname, Sean! ¡Perdóname! No fue intencionalmente. Hay que jugar otro día a Left 4 Dead, de hecho. A ver, quiero hacer algo. Porque es tan... Ahí está. ¿Qué? Estoy arreglando esto porque no sé cómo va. Ok, intento hacerlo más chiquito, pero no puedo. Ahí está. Intenté hacerlo chiquito, pero creo que lo hice muy chiquito. A ver. Déjame quito esto. No, esto no era. Era así. Ya nada más le edito esto para que se haga más grande. Y se pueda ver bien. Creo que... Nada, lo voy a dejar así. Ahora, así me... Ya no me acuerdo. Yay, sí, Sean, hay que jugar más. El Left 4 Dead. Pero no le he podido jugar ahorita porque... No he hecho directo. ¿Cómo era el modo historia de esta cosa? Ok, obviamente lo voy a jugar en modo fácil porque no... Lo intento en modo normal. A ver, lo voy a hacer normal, a ver qué pasa. Quiero ver qué pasa si lo hago en modo normal. ¡Hola! Kodokun, VTuber, bienvenido, ¿cómo estás? Okay, está en modo normal esto, así que no... ¿Cómo puedo hacer esto? ¡Hello! ¡Ah! ¡Ah! No está tan difícil. Eso creo. Ok, me estoy intentando concentrar más de lo que debería. Porque... mal en estos juegos de ritmo. ¿Voy a hacer un directo, qué? Oh, Kikano, adelante. Adelante, como que no va a estar tanto. Suerte, te cae, Mikano. Suerte. Ok. Ok, este juego se me hace un poco raro de cierto modo.
No está tan... Pensé que estaría más complicado. Ya gané, ¿no? Ok. Creo que no. Ok, tengo que checar una cosa. Ah, ya vi. Dije, ¿por qué se detiene el juego? Y era porque me salía de la... ¿cómo se llama? De la pantalla en sí. Ok. A ver. Me acuerdo que este juego no lo quería jugar porque había mucha gente que lo estaba jugando y decía, ya está aburrido. Olvídalo, soy pésima en este juego. Soy pésima en este juego, así que olvídalo, ya no quiero jugarlo. A ver. No me gusta. Voy a jugar otra cosa, a ver. No. Creo que mejor voy a jugar otra cosa antes de que me... ¿Cómo se le dice? Me humille yo sola. Es que, bueno, fácil. No, es que... Bueno... La verdad es que no tengo nada preparado hoy. Simplemente estoy jugando cosas por jugar. No tengo nada de que, pues voy a hacer esto, ¿no? Porque dije, no, voy a aprender directo rápido y ya. Pero pues ni siquiera me di la tarea de... De poner qué juego, ¿saben? Nomás quería aprender directo por prender. Y... ¡Hola, Martín Correa! ¡Gracias por el bienvenido! Ahorita no estoy tan... ¿Cómo se le dice? Que quiero que arreglar algo. No me siento del todo al 100. ¿Por qué? No sé. Un minuto, quiero ver qué cosa pasa. Ah, ya vi. Otro Martín. Sí, hay otro Martín. Este es Martín. Martín Correa. Tú eres Martín 3. Ok, Sonder King, gracias por el like, bienvenido. No sé qué pasa, pero siento que me muero. Siento que me estoy muriendo. Ok. Voy a checar algo. ¡Ay, no! ¡Este no era! ¡No quería jugar este! ¡Eso no sería! ¡Ese es por ahí! ¡Este yo no quería jugar! Bueno. Bueno, ¿ya qué? Es que este ya me lo pasé. Yo me quería pasar el otro. Me acuerdo que este nunca lo pude pasar. No, este no. El segundo. Nunca lo pasé. No entiendo por qué. Hola, Agus. Gracias por ir ahí. Bienvenido, Agus. Agus, ¿cómo estás? Ahorita... Kodokun está aquí. Kodokun sí está aquí, ¿no? Ahorita lo vi. No sé si siga aquí. Hola. Me acuerdo que este juego lo jugaba cada rato en el celular, pero... No sé por qué se me hace más difícil en el... ¿Cómo se le llama? ¿En computadora? Bueno, ya no tanto. ¿Será porque... de hecho, ni les conté. Me compraron un nuevo mouse. Este nivel no lo quiero. Ya me lo pasé. Tengo un nuevo mouse. Porque me lo regalaron. Me regalaron un nuevo mouse y ahorita lo estoy probando con este juego. Lo quería probar con este juego, de hecho. Dije, para ver si estaba bueno. Y sí está bueno, está muy bueno. Hola, Newton Ponce, ¿cómo estás? ¿Te pasaste Jumper? ¿Cuál es el de Jumper? Nada más tengo el 13%. No, es que para estos juegos soy muy mala. Me gustan más los juegos así de simulación. Kodokun, mira, sí, aquí está Kodokun, creo. Bueno, me estaba comentando hace rato.
Agus. Newton Ponce, gracias por el like. Y a Agus por compartir, muchas gracias. Mira, este no me lo terminé. Pues ese es el de Fernando. A ver. Ok. Creo que ahorita no estoy tan bien de la cabeza para podérmelo pasar. La diferencia entre un sombrero y tú es que el sombrero sí me lo puedo. Sí me lo puedo sacar de la cabeza. ¡Daniel! Ah. Daniel, gracias por el halago y por el like. Bienvenido. Buenas tardes. Dios mío. Soy su sim. ¡Ah! Oh, eres. De Kodokun. Hola, Min Joseph. Gracias por el like. Bienvenido. De Kodokun, eres un. Eres su ese. Oh. No sabía. Bueno, pero como que eres un gusto, ¿eh? Igual a Kodokun. Kodokun. Me suena el nombre. Creo que lo he visto en algún directo. Creo que sí he visto sus directos. Con todo. Más rápido, más despacio, velocista. Qué galán. Que quiero probar este mouse nuevo con un. A ver, con el segundo nivel, a ver qué pasa. A ver. Hace mucho que no juego esta cosa. Estoy oxidada. A ver. Ok, como que está atrasada la música con ahorita. Ah, no me la creo. Mentalidad de tiburón. ¿Por qué mentalidad de tiburón? Ahorita, bueno, es que, bueno, no sé por qué, pero ahorita me siento como que un poco agüitada. Ahorita, bueno, no sé por qué. No sé si se dan cuenta que no estoy hablando mucho. Y no entiendo por qué. Y no me detectan bien los ojos esta cosa. Creo que era más en 3 intentos. No, es que yo soy pésima en este juego. Soy pésima en estos juegos. No entiendo por qué. Simplemente estoy jugando por jugar, ¿saben? O sea, es como. Tampoco es como que le estoy echando tantas ganas a esto. Porque quería checar este nuevo mouse que tengo. Y está mucho mejor que el que tenía antes. Porque el que tenía antes era de oficina. Y ahorita pues ya, está más chido este, la verdad. Yo me pasé Finder Dash. ¿Cuál es el de Finder Dash? Está acá, ¿no? ¿O es de los que se crean allá en... Cirisco, el abrazo para que se sienta mejor. Gracias, Martín, gracias. Yo ahorita, pues nomás estoy jugando por jugar. Tampoco es como que... ¿Cómo se? Tenga muchas ganas de hacer... Y a ver, minuto, quiero checar algo. Si algo te molesta, todo estará mejor, ya lo verás. Eso espero, Martín, eso espero. Es que no tengo idea que me molesta. ¿Qué tengo acá? Es el último nivel. A ver, vamos a checar. Ah, mira, es este, ¿no? Nada más tengo un 8%. Ya vi por qué nada más tengo el 8%. Pues no puedo pasarme estas cosas. Creo que ahí no tenía que... Ay, ¿qué se hace? Tengo que picarle. No, este no puedo. Había uno que me gustaba, un nivel que me gustaba mucho, pero no. Hola, Daniel Z. Ortiz. A ver, hola, Daniel. Richard Vitas, gracias por el ahí, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, cara de bola.
Tienes que picarle el botón negro. Ah, ok. Hola, Daniel. A ver. Quiero intentarlo, a ver. Ah, ya vi. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Sí! 9%. Ya, por fin pude pasar un 9. Hola, Fabi, ¿cómo estás, Fabi? Ah, hola. Fabi, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo. Bueno, ¿qué? ¿Hace unos 2 días? Que no estoy haciendo directo hasta... ¿Qué? ¿Qué se hace ahí? Tengo que dejarle picado. Que la canción. Ya, no, me gusta. 157 días, Fabi. ¿Cuántos tengo de la página? Creo que tengo casi 190. Caballero anda por tus directos, caballero. Sí, caballero sí anda por mis directos. Pero pues ahorita no lo he visto. Bueno, hoy no. Creo que este es el que me gusta. Geometrical Domination. Creo que este es el que me gustaba a mí. Ah, sí, este. Este me gustaba mucho. Se veía muy bonito los colores y... Ah, creo que no. Go. Let's go. Aquela. Let's go. Ando piola, largo, algo cansado por las tareas, pero piola. Ay, qué bueno, Fabi, qué bueno estás, qué bien. Qué bueno que estás bien. Yo igual he estado 50-50, no me quejo. Pero ya falta poquito para las vacaciones, Fabi. Nada más aguanta un poco, yo sé que puedes, Fabi. Javier, venga para acá, mi vida. Oh, caballero. Caballero. Ah, entonces creo que no. Creo que entonces me estaba confundiendo otro caballero. O no sé. Hola, ¿qué sos por el caballero? Baneado. ¿Por qué baneado? Buenas, ¿cómo has estado? Espero que muy bien, ¿eh? Es mi imaginación o la música anda con delay. Creo que la música andaba con delay, ¿sabes? La música o no sé. Acabo de darme cuenta que el gato girando con el auto. No, no es un gato, es un perrito. Daniel, es un perrito. Es el perrito de Toby Fox de Undertale. El perrito este. Hola, Ebert. Alfaro. Gracias por ahí. Bienvenido. ¿Cómo has estado? Buen lunes. Feliz inicio de semana. Pacha. No, porque estoy baneado. Pero si estuvieses así, caballero, no estuvieses comentando, ¿sí? Como soy de Perú, vacaciones son hasta finales de diciembre, chile. ¿Cómo que no tienen vacaciones entre junio y julio? Acá en México sí hay vacaciones así. Qué raro. Se me hace raro. ¿Cómo han estado allá en Perú, Fabi? Ah. Sí. Daniel es el perrito de Toby Fox. Caballero, gracias por el like. Y es un perrito, pero está cada rato dando vueltas y... Está bonito. Pensé que era un gato. No, es un perrito. Es un perrito. Recién vengo. Ah, ok, caballero. Ok. Entonces no hay problema. Nos da un mes de vacaciones. Ah, qué chido. Acá, bueno, en la facultad mía me dan casi 2 meses. Porque regreso casi siempre, por ejemplo, en vacaciones de Navidad. Regreso casi siempre en febrero. Y en las vacaciones de verano... Casi siempre regreso en agosto y salgo como en mayo. Bueno, ya salí. Así que creo que... ¡Ah! ¡Ey, Ronaldo! Gracias por el like. Bienvenido. ¿Cómo está? Yo tengo un récord de... Guinness, el récord de ser baneado 52 en casi 6 meses. ¿What? ¿En serio? No, una vez les voy a contar. ¡Hola, Kanashi! ¿Cómo estás, Kanashi? Les voy a contar que una vez me hicieron eso porque dije
te voy a golpear, o no sé, no me acuerdo qué dije, pero dije algo y me dijeron, oigan, oye, tú estás diciendo, estás haciendo cosas mal, te vamos a quitar la cuenta por, que era una semana, Dios mío, no podía hacer directos en toda esa semana y se sentía horrible. Pues en mi país se irá al infierno una semana más o menos. ¡No, Fabi! Déjame, te saco de Perú. ¿Qué? Pero no, chicos, no intenten ser baneados. Luego siento que les cierra las cuentas, ¿no? ¡Hola, Kanashi! ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veo. Generación de cristal. Bueno, sí. Sí, creo que sí cuenta como generación así, ¿no? Quiero intentar el nivel del Fernanfloo. Ah, creo que ya no. No. Creo que no tengo que saltar ahí. No, no, no saltes, no saltes ahí. Estoy intentando. Ah. No estresarme. A mí me vino por 30 días. Solo porque decirle pineapple. Pineapple. Es piña, ¿no? ¿Dijiste piña a alguien? ¡Ah! ¡Darle una pi! Ya entendí, ya entendí. Ok. Bueno, mira, caballero. Casi me pasó lo mismo. Casi también me pasa lo mismo, así que no me puedo quejar. Puede ser una mala palabra. Mala, una palabra de mala educación. A ver, Fabi, a ver si es. Digo, a ver, Daniel. Daniel, a ver si es cierto que es de mala educación esa palabra que me vas a decir. A ver. Vamos a ver si es cierto. Creo que puedo picarle aquí. No. ¡Ah, sí me volteó todo! No me acordaba que se volteaba. No, olvídalo. Otro nivel. Pamplinas. No me la creo. Daniel, dijiste una palabra muy fuerte. Dijiste la 11. Es hora del auto. ¡No, Agus! ¡No, no hagan eso! Bueno, no puedo decir nada porque también igual me hicieron lo mismo. Y eso que no. ¿Qué dije la vez pasada? Creo que dije, malditos hombres, todos son iguales. Y me bloquearon por haber dicho eso. Bueno, no puedo decirlo en. Creo que no debía decirlo en. Acá en directo por lo mismo. Ah. Quiero intentar hacer este, pero. No, como que ahora ni siquiera tengo administradores, Daniel. Quería hacer esto. No te puedo bañar porque ni siquiera tengo admins aquí. Me quiero ahora sin este. A ver si puedo. No puedo. ¿Qué? Ok, poquito a poquito. No tengo que sentar ahí. Hola, Juan. Cuella, gracias por el like. Bienvenido. ¿Cómo estás? Oye, no todos somos iguales. No. Es que lo dije nada más y en broma. Pero Facebook me dijo, oh, dijiste una mala palabra. Déjame, te bloqueo una semana. Y yo, ah, gracias. Pero Facebook es muy bueno y así. Y la verdad es que si digo cosas como de que, ah, Facebook es la mejor plataforma. Facebook es el mejor lugar para hacer streams y todo eso. Pues Facebook me va a venir recomendando de cierto modo. Qué grande Facebook.
Yo soy todo lo que buscas, pero en... ¿En serio, Daniel? ¿En serio? ¿Me lo juras? Indecente. Repámpanos, recórcholis. No, Agus, no digan malas palabras que luego les dicen algo. A ver. Oh, tengo mucho sueño. Eso que es temprano. Le piqué antes de tiempo. Yo sé cómo años. Con una sola palabra. Con. No, creo que no. Creo que mejor no pregunto qué palabra es esa. Porque luego. Pues no vaya a pasar algo malo. La verdad es que creo que ya esta es la tercera. Si digo otra cosa, creo que. Me quitan la cuenta. No me acuerdo. Hay que tener cuidado, chicos. Que papi Facebook se enoja. ¿Por qué brinco cada rato ahí? La marca y el color de un... La marca y el color de una notebook. Ah, ya sé cuál dices. Sí, ya me acordé cuál dices. Pero es que creo que es por lo mismo problema de Facebook. Que están mal configurado las... Ah. Excelente. Hola, gracias por el like. Bienvenido a... Oh, oh. Momento que el pueblo en otro stream. Momento que lo pruebo en otro stream cualquiera. ¿Qué? Pero si lo dices en otro stream, creo que te van a. Luego ya no vas a poder comentar, ¿o sí? ¿O sí? Bueno, Agus, fue un placer conocerte. Fue un placer conocerte. A ver. Ya vine, Ruri. Si no te pasas el nivel, ahora te voy. ¿Qué? Ahora te perderás una pica fresa. ¡No! No me quiero una pica fresa. ¡Qué rico! Pero no, es que no me lo puedo pasar. No me lo puedo pasar a Fallixilio. No puedo. No puedo yo sola. A ver. Ah. Soy multicuentas. No te preocupes. Volveré. Ok, Agus. Ok. Entonces no hay problema. Entonces no hay ningún problema, creo. Ok. ¡Ay, no me la creo! Intentando concentrarme. No. No me puedo concentrar. ¿Por qué no me concentro ahorita? ¿Qué ha pasado, chaval? A ver. Intento arreglar esto. Yo me identifico como un helicóptero Apache. ¿Cómo que un helicóptero Apache? Aquí vamos a por otro. Voy a intentar pasarme el segundo por lo menos. Ah, olvídalo. 100% concentración, se supone. Se supone que era eso, pero creo que no puedo. No puedo, señor. No puedo. Creo que soy muy manca para estas cosas. Aunque creo que... Porque siento que la música está un poco fuera de lugar. Eso que la... Ah, no, ya.
Creo que no puede. Aaron, gracias por ser un seguidor y su bienvenido. Nice. Ri, 100% concentrar. ¿Qué? Ri es. Polar, que es. Causa un poco de confusión al principio, pero luego la agarras la onda. ¿Cuál? ¿Qué es eso, Af? Hola, Aaron. Bienvenido. O sea, mi. Humilde stream. Buena acción, ¿cómo estás? Agus, baneado. Gracias por el like, bienvenido. Gracias, Agus, por seguirme también. Por personas como tú se hizo meme del segundo nivel fuera imposible. Pero es que no es imposible. Yo lo hice con un 81%, pero ya no lo pude jugar. Ah. Si no te puedes concentrar, entonces está la opción 2. Uno de probabilidad, 99% fe. Tuve fe. Así es, tuve fe. Rui, ¿por qué miras al techo? ¿Qué hay allí? ¿Al techo? No, es que seguro me... A ver, es que creo que es el modelo que... Que no me... ¿Cómo se dice? Que no me... Captura bien esto. Pero sí, ¿por qué estás viendo para arriba, hija? ¿Será porque tengo mis lentes? Agus, gracias por el like. Hola, San Zapata, he revivido de los muertos, Sans. Hace mucho que no te veo, ¿cómo estás? La tumba del directo. Le tumbé el directo. ¿Qué? ¡No! Agus, no me digas eso. ¿Cómo que le tiraste? ¡Ah! No me la creo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se le puede tirar el directo a alguien? Ah, número 53. Por este es de una hora. Bueno, es de una hora, ya es algo. Miren los nombres del tercer nivel. Ese no. Ese es el polar, ¿qué es? Ese es increíble, ¿no? Y no en el buen sentido. Ah, es que perdóname por no saberme los nombres de los niveles. Sí, es cierto, cuenta Agus. Cierto de que tiraron el directo de alguien. Les diré que ando feliz porque por fin tengo novia. ¡Wow! ¿En serio, Sans? ¡Felicidades! ¿Quién es tu novia? ¿Cómo fue tu historia de amor? Que la... A huevo chismecito. A huevo chismecito, sí. ¿Por qué estoy viendo mucho para arriba? Se supone que estoy viendo para abajo. Era un error. ¡Ah! Es que... ¡Ah! Ya vi. Que se está haciendo de noche y lo más seguro es que la cámara ya no me esté detectando los ojos. Porque... Es que bueno. A ver. Es que les voy a contar por qué no me detectan los ojos así. Es que tengo... Ahora te falta sacar la lengua. ¡No! ¡No puedo! ¡No, Sion! ¡Eso no! Pero es que de seguro es porque me está detectando mal los ojos. Por... ¿Escuchan eso? Son mis lentes. Uso lentes en la vida real. Y lo más seguro es que se me vayan... No me los detecte bien por falta de luz. A ver, déjenme, voy a prender la luz porque no tengo luz. Bueno, está apagado el foco. Ahí está. Ya creo que ya, ahora sí ya me lo va a detectar bien. ¿Por qué? Porque tenía el foco apagado y así estaba haciendo de noche. Felicidades al San, felicidades. Ahora págame la renta, weón. Ahora, felicidades, San, por tu parejita. Espero que les vaya muy bien. Muchas felicidades. Nunca spamé la palabra. Todo en mayúsculas. ¿En serio? No se puede hacer eso. Bueno, eso... Bueno, creo que es obvio, pero creo que lo de spamearlo creo que ya no sabía. ¡Ah! ¡Iván, Lady! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Iván? Gracias por el like. ¡Oh! A ver, ¿qué iba a hacer? ¡Ay, no! Me salí. A ver. ¿Qué les iba a contar? Les iba a contar algo. ¿Cómo les fue todo el día? ¿Quién me pueden contar qué han hecho el día de hoy? Por mientras que están viendo que estoy perdiendo en el juego.
Porque no tengo otro juego que jugar, creo. Todo. De hecho, que tenía ganas de jugar al Gears. Pero no lo tengo descargado. Lo uso en modo práctica. Es que este. A ver. Apréndete a nivelo, si no te pego, ok. Está bien, nomás no me hagas daño. Okay. 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 Esta parte está sencilla. ¿Esta ya no? No. ¿Quién la? ¿Qué fue eso? Creo que aquí no. No. Sí. Bueno, ya es algo pasable. Miren lo que iba a decir. Mira, había una moneda ahí arriba. Aquí todo. Creo que. Okay. Go. ¿Cómo llegas a esa moneda? Okay. Gracias. A ver. Pa 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 pa. Pa. Pa, 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 pa. No me la creo. Creo que me quedé en un bucle. Ok. ¿Por qué siento tan largo este nivel? Bueno, será porque no lo he jugado. Okay, voy. Bueno, lo intentamos. Me dan un nuevo color. Sion, gracias por el like. Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Gracias por tu likecito, bienvenido. Yo duermo 10 horas a la semana. Yo cada día nomás duermo 3. No dormí nada después de la llamada de ayer. Me puse a hacer un proyecto y recién hace rato me dormí. ¿Cómo que un proyecto? Ah, apenas lo terminaste por lo menos. Andamos fache ya que ayer cumplí 4 meses de relación con ella y no es mucho, pero es un trabajo honesto. Oh, oye, qué bueno, qué bueno. Como que era 6 meses, digo 6 meses. Estoy diciendo, 4 meses son un montoncito, ¿eh? ¿Sans? Qué bueno que están muy bien. Hola, Michelle. Hola, ¿qué hace? Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Estamos jugando a Geometry Dash. Están viendo que soy una manca. Porque estoy jugando con las patas. Así que no se burlen. Que no sé jugar. O sea, sí, búrlense, pero tampoco tanto. Y espero que estén muy bien. Sí, lo terminé hace tiempo, pero en la clase no pude dormir, así que ando muerto. Entonces hay que dormirse temprano, ah, ya. Yo también tengo un montón de sueño. Pero es porque no he dormido bien. Ya de ahí en adelante ya. Pues espero ya dormir más temprano, de hecho. Porque no he dormido casi nada.
Hola, Bogan, Elis, gracias por el like. Hola, aquí llama mío, gracias por el like. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, no me aprendí el este. No me lo aprendí, así que vamos a ver qué pasa. Papaya. ¿Cómo que papaya? ¿Papaya? No, de Cano. Ah, Josi. Ah, me sacó Joscano. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con Canito? Apenas ya iba a terminar para irme a ver el directo de Cano. Pásate los niveles en práctica, te dan colores chidos y me voy a burlar con un chorro, así que te aguantes. Que la. Bueno, bueno, me los voy a pasar en práctica ya. ¿Cómo que papaya? Dice Cano que le estás que lo está buscando la CIA por haber tomado un vaso de agua. Ah. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que la CIA? ¿Por qué la CIA por un tomar un vaso de agua? Se murió el Cano, se me estaba muriendo el internet. ¿What? ¿En serio? ¿Cómo que se le estaba muriendo el internet? Buenas, Ruris. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Wow, a mí nunca me salió la transmisión de Cano. No me salió la. What? Dije, no, pues me voy a esperar a que me salga la notificación de Cano. Nunca me salió, qué raro. What? Con Cano, bien. Pero tiene lluvia y la. Adelante está. Sí. Se le puso mal el internet malo. Ok. Oh. A mí ya me dio sueño. Apenas había entrado a su directo del Cano y luego ahí te ves. No, yo pensé que no, qué raro, a mí nunca me salió la notificación de Cano, chin. Dije, nada, pues voy a acabar cuando se me salga la notificación y así le hago host. Pero pues no. No pasó eso porque resulta que ya había Cano terminado y se le fue el internet. Y yo, ah, bueno. Bueno, no me quejo. Pero espero que se hayan pasado muy bien con Cano. Espero que a Cano le regrese bien el internet. Y así. Si no me quieres, dime, ¿cómo que no te quiero? Te quiero mucho, Cano, joder. ¿Cuánto te quiero? Creo que no te voy a decir esa palabra. Pero te quiero mucho, mucho, mucho. Ah, ¿qué iba a hacer? Iba a Ryoki. Hola, Ryoki. ¿Cómo estás? Gracias por tu like. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Ay, no me van a ver aquí manqueando los juegos estos. Me van a pasar los juegos, los niveles en práctica. Porque la verdad es que no puedo. Telmex no le hace paro, ni a mí. Telmex no es bueno, Telmex. A mí tampoco me salió, pero vi que él compartió en directo en la noche canosa. Ah, ok. Oh, no, pues es que no me salió. Buenas noches, Ryoki, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué raro, tampoco en la noche canosa me salió un. Espérate. Yo quería con este. Ah. Quiero aprenderme los niveles y luego ya pasarlos normal, porque no me lo sé. Oye, está chido el mouse cano, ¿eh? ¡Ah! Ahora sí, soy pro player con esto. Concentración. ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo puedes llegar a esa moneda? No me la creo. Atrás. ¿Qué está pasando? Me quedo en un bucle, ¿no? Ah, otra vez. Ah, está bien, espera, ya vengo. Ok, aquí te espero. Dice, pongan una rola de la reina de Tenus de Piti Piti Pam Pam. En honor a Cano. Ahorita se la pongo. ¿Sí te gustó? ¡Sí me gustó! Pro player. Creo que no soy tan pro player al final de cuentas. Que la canción. A ver. Es que siempre estoy saltando en ese punto. No tengo que saltar ahí. Otra vez salté. Mira, ¿sabes qué? Lo voy a jugar sin
estar. ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Gracias por el like! ¡Hugo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Ja! Pasa Bluetooth luego de sacarse el título. ¡Es en broma! Obviamente no voy a poder pasar estas cosas. No, no sé. No sé, Jimmy, pero el RGB sí. Así es. Las lucecitas son lo que importan. Volvijos de la marca. Hola, Daniel, ¿cómo te fue? Sí, pero el mouse sí tiene lucecitas el mouse, así que sí es gamer. Daniel, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Ah. Es la canción del meme, ¿no? O de los picos. Mira, hasta se veía que estaba con los ojos cerrados por estar intentando concentrarme. ¡Ah! ¡Ah! Respira, respira, respira. Es la canción de Levi, ¿verdad que sí? Sí, es la canción de Levi. Al fin termino el semestre, ¿verdad que sí? Carlos, aquí también ya terminó el semestre, sí. Ya pasé todas mis materias. Ritos, falacias hicieron que el juego muriera. Ah. Pues te comento que ahora no sé si puedo entregar una tarea que tenía pendiente en el Classroom. ¿Ustedes usan Classroom? Hola, Dusty, bienvenido, gracias por el like. Yo uso Teams de Microsoft. Pero, ¿por qué dices que tampoco es tan difícil en la primera parte? ¡No! A ver. Voy a explicar cómo hacer la tarea y jugar al mismo tiempo. Así es. Con esta canción de fondo. No voy a hablar para concentrarme. Olvídelo. Última tarea no la he hecho. ¡Hazla! Carlos, hay que hacerla. Tienes que hacer. Primero son los deberes. ¡Hola, Dustin! ¡Dustin! ¿Cómo estás? Mi amigo Dustin. ¡Dustin! ¡Vamos! Tampoco es que me tengan tanta fe, ¿verdad? ¡Ah! ¡No! Nomás miré para abajo un poquito. Yo quería ver un comentario, pero... ya no voy a ver para abajo, ya no voy a ver nada. Mira enfrente, mira enfrente. No mires al frente. ¡Ah! Ladrón es Z, pero mi escuela lo usan. Buenas noches, Carlos, buenas noches. Ruri, no, pro player, mala ahí, no soy pro player, no. Ya no quiero nada, ya no quiero nada. Ánimo, sí. Ah. Ah. Mantén tu determinación, dirían en el Undertale. Estoy perdiendo la esperanza en poder por lo menos llegar al 30%, porque creo que estoy en el 28. Ah. Recuerdo que vayas, que luego vas a ir a la calle y te griten, mira, es mejor que lloro con el cuarto nivel de geometría. ¿Cómo sabes que voy a llorar? ¿Cómo sabes? Isaac, ¿cómo que vieron a Rubius? En directo ya no lo he visto. La licenciada Vitor que lloró con el nivel de Geometry Dash. Así es, soy yo. ¿Cómo lo sabes? Rip, tuve el directo, tuve el juego. No los comentarios, no los leas por un rato, ok. No voy a leer los comentarios ni nada. Geralt, Asensio. Gerald Asensio, gracias por darle like y compartir. ¿Cómo estás? Ricardo, hola. Gracias por las 10 estrellitas. Todavía no sale la notificación. Gerald, se escucha chido tu nombre. Gerald Asensio. Hola. Te pica la cola.
esperando la notificación de... Ahí está. Ricardo, gracias por las 10 estrellitas. Gracias, gracias, gracias. Ricardo Durán. Gracias. Ok. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, lo del juego. Ok. Me voy a concentrar. No voy a ver nada. ¡Uah! Ahora sí, me voy a concentrar. Era práctica. No, ya no quiero jugar porque se está burlando de mí y ya lo sé. Ya no quiero. Ya. Isaac Fuentes, gracias por ser un seguidor en su. Y ya no veo los comentarios. Digan más palabras. No digan más palabras porque eso está mal. Aquí es un directo decente, creo yo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ya me harté. Ya me harté. Tengo ganas de hacer un crimen de odio. Vente, Af. Crimen de odio contra Af porque me cae mal. Ah, no puedo gritar, no puedo gritar. No grites, no grites, no grites, no grites. Ah. Ah. Tranquila, tranquila. Piensa, piensa. Relájate. Recorcholis. Igual este que te geometrías. No, Geralt. Pensaban que te sigan. Ay, Isaac, en serio, no pasa nada. Ah, ya me cansé de jugar a esta cochina. Ya mejor me voy a dormir. Ya me voy a dormir mejor. Yo qué sé ahora, te estás riendo. Isaac, gracias por compartir. Nacer. Ya somos dos. No, ya. Ay, ya, estoy harta. Ya no quiero jugar este juego. Nada más se ríen. Le puedo tomar foto a un rato. ¿Cómo que tomar? Le pude tomar foto a un rato. ¿Cómo que un rato, Cano? Feliz, eso por el like. También reacciona así. Ay, tengo unas ganas de cometer un crimen de odio. Pero no se puede, no se puede. Tristemente no se puede. Creo que mejor ya. Ah, Lean Castillo, gracias por darle like, bienvenido. Bienvenido, casi estoy por cometer crímenes de odio, pero no. Aún estoy bien. Gracias por el like. Leon Castillo, gracias por ser un nuevo seguidor y su bienvenido. Gracias por seguirme. Hola, Leon Castillo, hola. Vamos a jugar Gears, sí. Si quieres cometer crimen, de dónde bajate el Yandere. Me va a bajar el Yandere. Chris, si sigues, sigue. Si no sigues, te quedarás sin picafresas por una semana. No, hombre, pero si las picafresas son muy ricas, ¿por qué no? Mira, ya me tienes harta, ya. Muere. Ah, bueno, lo intenté. Lo intentamos. Ya mejor ya mañana que... ¿Qué juego mañana? Mañana voy a estar jugando otra cosa. A ver qué pasa. A ver qué sale de esto. Por mientras me voy a ir a dormir. Buenas noches, chicos. Son las que. Son las 8, casi las 9. Ahorita ya no entiendo, pues, y ya no ando sola tú. Nada, pero es que no tengo en internet, no me va a servir. Así que mejor ya mañana. Oh, ya mañana lo juego. Me juego el Yandere. Sí, ya mañana me lo juego mejor. Se muere por no tener RGB. ¿Te has jugado The Forest? Sí, ya, sí has jugado The Forest. Algún día voy a volver a jugar. Porque, una vez lo jugué, pero yo no le seguí. Pero sí, ¿qué les parece si un día lo jugamos? Bueno, lo juego. Y los invito a mi partida si tienen el juego. Si tiene RGB, no eres gamer. Nada más mi mouse tiene RGB. Ahora sí. Pues, ¿qué más les puedo decir, chicos? Ahí está tomando agua. A ver. Pues,
Les voy a hacer directos ya más seguido. A esta hora lo más seguro a las 7, 8, ya depende de cómo esté mi horario personal. Porque creo que no les gusta que haga directos tan noche. Ha sido un placer. Igualmente, Daniel, ha sido un placer verte aquí. Un gusto. Ahora sí, pues ya me vengo despidiendo. Te cae mi cano. Ya, lo sé, no merezco vivir. Acaba con mi vida, ¿cuál? Ok, si tú lo deseas así. Creo que voy a venir terminando ahora sí. Llevo 1 hora con 6 minutos. Excelente. Ya me voy. Ya hice mi trabajo. Para que el jefe no se pele. Para que el jefe no me gane nada. Iba a decir que no se pelee, pero no, que no me regañe. Ah, sí, chicos. Hasta mañana. Pórtense mal, cuídense bien. Los quiero. Ahí se bañan, por favor. Más de rato nos solemos. A mí es como si llevaras streameando 16 minutos por el tiempo que aquí. ¿What? ¿En serio? Pero sí, ya llevo un rato streameando como que era. Aquí me dice que llevo 1 hora con 7 minutos. El jefe. Mi trabajo aquí terminó. Se va. Descansa, Daniel. Muchas gracias por tu apoyito. Yo no me baño. ¡No, tío! Hay que bañarse. Yo tampoco me baño, pero ustedes sí bañense. No sean como yo. No se crean, sí me baño. Ahora sí. Chaito. Bye, bye. Hasta mañana. ¿Lo termino aquí o por el OBS? Ah, por el OBS. Chisma. Adiós, adiós. Hasta mañana. Bye, bye.